buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí en esta última sesión del segundo día de Photo Week. Ahora en esta sesión tenemos a Ana Zamorano, que ya veréis las aventuras de las que nos va a hablar. Tenemos que agradecer la presencia de Ana a Lumix, ¿vale? A Panasonic, que es quien ha facilitado que Ana llegue hasta aquí, que nos ha puesto en contacto. Ana, antes he preguntado antes, que fue antes, y he preguntado qué vino primero, si la cámara o la bicicleta, ¿vale? Y me ha dicho que la cámara, pero bueno, creo que es una de esas personas que tiene la suerte de juntar dos pasiones, ¿no? Sí. Y bueno, está explicando un poco que lleva, ha estado 2 años seguidos en bicicleta, documentando lugares y bueno, un poco cómo hacer también para ganarse la vida con todo esto, pues supongo que es de esto de lo que nos va a hablar. Sí. En esta sesión vamos a hacer, como ya es habitual, los que habéis venido ya lo sabéis, hacemos un sorteo, ¿vale? Vamos a sortear una entrada integral al Photoforum Fest. No mires hacia otro lado, que está pensando en quién invitas, ¿no? Sí. El Photoforum es un macro Photo Week que hacemos en la feria, ¿vale? En Barcelona, con 200 congresos, y es una entrada para los 3 días que durará. Entonces, una de las personas que está hoy aquí se va a llevar esa entrada. Y ahora, ya no hago perder más tiempo, presento a mi compañero Ramón, que os hablará, es el enlace de Panasonic con Casanova y él os hablará más de un poco de la parte comercial. Gracias, Ramón. Gracias, Ana. Gracias a ti. Buenas, Ana. Hola. Hola a todo el mundo, buenas tardes. Gracias por haber venido esta semana a Photo Week. Como ya sabéis, no solamente hacemos diferentes ponencias y invitamos a diferentes fotógrafos para que nos cuenten sus experiencias, sino que además nos alentamos al Black Friday y, como no iba a ser menos, con Panasonic. Esta semana, por ejemplo, tenemos diferentes ofertas sumado con descuentos y cashbacks bastante interesantes, tanto en la gama de full frame como la de micro 4 tercios. Eso sumaría tanto cuerpos como lentes, en definitiva. Esta semana, concretamente, además, tenemos unas ofertas muy interesantes tanto en la GH6 de micro 4 tercios y la S5 de full frame de Panasonic, que se suman no solamente los descuentos directos que son exclusivos durante esta semana en la tienda, sino que se suman también los cashbacks y además, en el caso de la S5, también regalamos un 50mm 1.8. Más adelante, si queréis consultarme, yo estaré por aquí después de la charla, ¿vale? Hoy la protagonista es Ana. Y después, si necesitáis alguna consulta o algún tipo de pregunta relacionado con los productos, yo estaré encantado de resolverlo y durante el resto de esta semana seguiré estando aquí por cualquier tipo de ayuda que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir, a Casanova por darme la oportunidad y a Lumix también. Como os han dicho, yo soy Ana Zamorano, no sé si ya me seguís en redes o habéis venido un poco a la aventura, pero tengo 30 años, os pongo un poco en antecedentes, soy de País Vasco, de un pueblo muy pequeño al lado de Bilbao. Y nada, hoy os vengo a contar principalmente lo que sucedió durante 2 años. Yo viajé en bicicleta, ahora os voy a contar el motivo del viaje en bicicleta y el por qué, ¿no? El por qué surge un viaje en bicicleta y qué objetivo tiene ese viaje. Entonces, bueno, fueron 2 años, pero 2 años que han sido ya casi prácticamente 5. Ahora alterno mi trabajo con estos viajes en bicicleta que más tarde os voy a contar al final de la proyección. Y lo que os he dicho, un viaje en bicicleta no surge de la noche a la mañana, sino que viene ya gestado y yo creo que bueno, con frases como estas, yo creo que se venía un poco hirviendo, ¿no? Tenéis que ser independientes y no depender de nadie. Esta frase nos la decía mucho mi madre, tanto a mi hermana como a mí. Y bueno, pues cuando éramos pequeñas yo pensaba que mi madre pues, estaba loca, ¿no? Y a medida que he ido avanzando en edad, pues va cobrando cada vez más sentido, ¿no? Otra frase que también me llegó muy adentro fue aprovechad y haced todo lo que queráis antes de los 30. Motivo por el cual este verano que he cumplido los 30 pensaba que había un abismo después de los 30, ¿no? Y en realidad, bueno, pues luego os voy a contar que también fue un poco abismo, pero eso sobre todo he exprimido mis 20 y he exprimido desde que tuve la mayoría de edad. Tuve también la gran suerte de caer en una familia en la que, bueno, pues mi madre, por ejemplo, que era profesora de inglés, pues venía mucha gente joven a casa, ¿no? Entonces, pues de alguna forma acabas cogiendo muchas ideas de toda esa gente joven y empiezas a ver lo que te gusta y lo que no, ¿no? Siempre he tenido muy claro desde pequeña que quería dedicarme al mundo audiovisual
Y por ejemplo, tenía también muy claro que no me gustaban las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tenerlo muy claro desde pequeña creo que es bastante, bastante guay. A todo esto, viajamos mucho desde los 10 años, más o menos. Recorrimos bastante del norte de África, bastante la parte norte de Estados Unidos y, bueno, sobre todo Europa. Entonces, no es casualidad que el mismo día que cumplo 18 años me voy a Nicaragua, a una residencia de ancianos, a un voluntariado, y es aquí donde la verdad me rompe los esquemas, y es aquí donde empiezo realmente a querer documentar a toda esa gente que voy conociendo y con la que voy trabajando, ¿no? Empiezo la universidad, empiezo a estudiar comunicación audiovisual y publicidad, y empiezo a alternar esos 9 meses de universidad con voluntariados, ¿no? En este caso en El Salvador. Aquí ya tenía 19 años y bueno, pues ya con 20 quiero dar el paso en solitario y me voy a Gambia. Perdonad las fotos que están súper mal, pero no las tenía en mejor calidad. Me voy a Gambia y bueno, pues me voy a un pueblito muy, muy pequeño donde empiezo a, bueno, pues a entender la vida de verdad, ¿no? Empiezo a, pues, por ejemplo, esta fue la mejor ducha que me he dado en toda mi vida. Empiezo a desmitificar todas esas ideas preconcebidas que de alguna forma pues nos inculcan, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de, bueno, reportajes, etcétera, etcétera. Y empiezo a tener la experiencia en carne propia, ¿no? Así es como surge Dos Señoras Vacas en este primer viaje a Gambia. Dos Señoras Vacas es un proyecto para comprar dos reses de trabajo para este pueblito en Gambia. Un proyecto que surge pues, de la necesidad de esta familia, y una vez vuelvo a mi casa, digo, bueno, pues vamos a hacer un proyecto para recaudar dinero para este pueblo. Entonces se recauda 1.536 y luego vuelvo a Gambia a comprar dos reses de trabajo. A todo esto, no sé si veis aquí el logo que diseñé de dos reses pegándose la metazo la una a la otra. Y bueno, pues haciendo campañas a medida que iba estudiando, pues campañas muy, muy pequeñitas, pero que tenían pues, su esencia, ¿no? Pero no es hasta Uganda, el último año de la universidad, hasta que bueno, pues, veo a la primera persona o conozco a la primera persona que viaja en bicicleta, ¿no? Y realmente es aquí cuando me doy cuenta, cuando conozco a esa persona, que un medio de transporte como es la bicicleta me puede dar la oportunidad de enlazar todos esos sitios que yo no estaba conectando o estaba conectando a un vehículo a motor de forma rápida, ¿no? O sea, el moverme, por ejemplo, de Barcelona a Bilbao, yo me pierdo todo lo que hay de camino entre Barcelona y Bilbao. Quizá hago una escala en Zaragoza, pero Zaragoza no deja de ser una ciudad y pierde toda su esencia, ¿no? Entonces, ¿dónde están todas esas historias que hay de camino y que yo puedo vivir e incluso documentar? Entonces, después de cumplir el sueño de subir a ver los gorilas de montaña en su hábitat natural en la selva impenetrable de Biwindi, en Uganda, a la que estuve todo el año ahorrando para poder cumplir ese sueño, pues nace otro, ¿no? Que es el hecho de viajar en bicicleta por Latinoamérica. Entonces, después de Uganda, me mudo a Inglaterra, y es en Inglaterra donde estoy trabajando 2 años en producción, con una jefa y un nivel de estrés increíble. Me vi con 23 años y casi sin poder dormir por el nivel de estrés. Y es estas mis vacaciones más especiales en estos 2 años, que fueron 15 días recorriendo Islandia en una furgoneta junto con 2 amigos. Y es en este día, pongo esta foto siempre porque fue el día que la cabeza me hizo clic, ¿no? O sea, yo ya venía como con la lastra de, jo, ¿qué hago yo con 23 años sin poder dormir con el nivel de estrés que tengo? Un trabajo fijo, sí, pero bueno, yo quería algo más, ¿no? Entonces, aquí recibí casi, este día, recibí casi 40 llamadas de mi jefa para decirme que volviera a Inglaterra porque había una producción que no sé quién me había dado las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo día decido que mi tiempo en Inglaterra y mi trabajo tiene que llegar a un fin. Y entonces, entre la foto anterior y esta pasan 1 año y 8 meses, más o menos. Y aquí es ya cuando realmente empiezo mi viaje, ¿no? El viaje no empieza en Chile, sino que empieza en India. Yo había estado en India ya previamente, y bueno, pues India creo que deja un pozo siempre a todo el mundo que la visita, ¿no? Y dije, bueno, pues antes de irme a Chile, la temporada en Chile más o menos empezaba en enero, y yo dejaba mi trabajo en agosto, entonces más o menos mis vacaciones empezaban en septiembre, y de septiembre a diciembre pues no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a hacer un entrenamiento en el Himalaya, y me compré un vuelo a India el mismo día que me compré el vuelo de ida a Chile,
Y bueno, pues tuve la oportunidad de estudiar un mes yoga en el norte de India. Tuve también la oportunidad de conocer al Dalai Lama, de asistir a uno de sus teachings. Y bueno, pues empecé el viaje, ¿no? A retratar a toda esta gente que, por ejemplo, vivía en la parte más norte de India, en la zona de Ladakh. Pude, por fin, después de ese primer viaje, captar la mirada de los indios, ¿no? Esas miradas que a mí en ese primer viaje me habían intimidado mucho, como mujer sola viajando por India. Esta foto es concretamente en Amritsar, los Sikhs, la etnia de los Sikhs, en frontera con Pakistán. Y bueno, sobre todo eso, el empezar el viaje en bicicleta, un poco en busca además, en busca de esas montañas y culturas más ancestrales del mundo. Un poco os quiero contar hoy que mi pozo, el hecho de irme un poco de Europa, era un poco este lema, ¿no? A Europa le falta color. Entonces, pues bueno, fui un poco en busca de esos colores. Y avancé tanto, que al final la línea que dibujé en bicicleta fue esta. Desde, no llegué a Ushuaia, pero casi, hasta todo el norte, hasta México. Crucé Chile, buena parte del norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y luego ya pasé a Centroamérica hasta México. La verdad que no fue nada fácil los comienzos, ahora os voy a contar el porqué. Aquí justo en este punto que veis en la parte central de Perú, tuve que hacer un parón porque me pilló una tormenta de nieve y fue aquí donde empecé un poco a dar visibilidad al viaje, un poco porque me había encontrado con que no... Bueno, en realidad no me había encontrado con ninguna otra mujer viajando en bicicleta, ¿no? Entonces dije, jo, pues ya creo que es hora de dar un poco visibilidad a que también hay chicas haciendo esto, ¿no? Y siempre que me encontraba con alguien, con un chico, o si no parejas, pero nunca con una mujer sola. Entonces, bueno, también en esos 10 días que estuve allí varada, no solamente decidí que me iba hasta México, sino que saltaba a Europa otra vez, pero solo por una semana, y me iba a recorrer Irán, ese país del que tan bien me habían hablado tantos viajeros y del que, bueno, pues le quería dar una oportunidad, ¿no? Después de Irán, ay, que se me mueve mucho, después de Irán subo a Armenia y después de Armenia termino mi viaje en Georgia. Y bueno, esto era lo que yo escribía, ¿no? El mundo se ha convertido en mi vecindario, el cielo, las estrellas, mi techo y el paisaje de mi ventana, un fondo de pantalla que cambia día a día y encima es real. Esto era lo que yo escribía en mi diario y ahora lo leo y se me pone la carne gallina, ¿no? Ahora que tengo otra vez ese nivel de estrés y digo, joder. Entonces, bueno, estos son un poco los fondos de pantalla que se hicieron reales, ¿no? A mano izquierda, la cordillera de Waiwash, en la que solo oía las avalanchas de los glaciares que quedaban aquí encima de mí. Me acabé quedando 2 noches en esta isleta, un poco por puro placer. La parte central, el cañón más profundo del mundo, también en Perú, o la parte derecha también durmiendo enfrente de uno de los glaciares en Huaraz. No es casualidad que las 3 imágenes sean de Perú, porque es un país increíble. También a mano izquierda los frailejones, pedaleando por los frailejones, que son estas flores que veis aquí, estos setos. O a mano derecha en Pucallpa, el norte de Argentina. O sin ir más lejos a Colombia, a acampar en las laderas de la línea con las palmas más grandes del mundo. O si no, dejar la bicicleta y echar a caminar un poco para descansar las piernas o para que las piernas tengan otro movimiento. Tampoco es casualidad que sean los paisajes en Perú. Y bueno, no todo es tan bonito, ¿no? Hasta ahora os he enseñado paisajes increíbles con cielos rasos. También hay momentos muy duros en los que pues, los caminos dejan de ser caminos y la niebla pues, que no te deja ver los caminos, ¿no? O si no, vuelven los cielos rasos, pero de repente tienes que empujar la bicicleta a mano izquierda en altiplano boliviano por dunas de arena o a mano derecha en barro que se te pega hasta en las cejas. Entonces, bueno, utilizábamos estas casetillas que estaban abandonadas en el altiplano. La verdad que fueron de gran ayuda porque, bueno, si alguien quiere hacer un viaje en bicicleta por los Andes, el viento de la cordillera viene de norte a sur y
y nosotros veníamos de sur a norte. Digo nosotros porque en este caso, por ejemplo, el altiplano boliviano, compartí ruta con un suizo y un australiano, que también iban haciendo el mismo trazado que yo. Y bueno, pues de alguna forma vas conociendo también a gente y vas compartiendo esos males, ¿no? Este viento que viene en contra. El viento de la cordillera, como os he dicho, en este caso, para que veáis un poco lo fuerte que puede llegar a ser en algunos tramos. Lo que os he dicho, que si hay vientos que agotan, también hay vientos que congelan. Y este fue el viento blanco en el paso Jama, el último paso que hice entre Argentina y Chile. Bueno, al final, no quiero hacer, bueno, os voy a hacer spoiler, al final acabamos ahí varados y acabé atrapada con un camionero en la nieve. Nos rescataron los bomberos y bueno, pues el ejército al día siguiente de alguna forma nos recolocó en San Pedro de Atacama, que era el destino que llevaba yo, ¿no? Y que llevaba también el camionero. En este caso siempre doy, no sé, gracias porque, bueno, pues pude contarla y por otro lado también pues tuve suerte de encontrarme con una persona que no conocía de nada y que me respetó bastante, ¿no? Todo lo malo tiene su parte buena, y esto que os he enseñado fue pues una parte bastante mala del viaje, pero sobre todo esta fue la parte más positiva. Y yo no soy religiosa, pero pues el ejército me dio alojamiento en el hotel, bueno, en el hotel, perdón, en la casa parroquial, que al final fue como un hotel. Y bueno, pues nos abrió el padre Andrés, que es este chico que veis aquí arriba. Y bueno, pues esta foto es sacada en Colombia unos meses después, porque fue él quien nos dio cobijo una vez en Colombia, y pude pasar las Navidades con él en Colombia y pude conocer a toda su familia. Y bueno, gracias a él pude conocer el verdadero San Pedro de Atacama y bueno, pues adentrarme en todos esos sitios donde no creo que se adentre el turismo masivo que llega hasta el desierto de Chile. Entonces, ¿dónde duermes, no? Aparte de esas invitaciones que surgen de camino, también una tiene que llevar su tienda de campaña, su saco de dormir, porque no siempre llega a zonas pobladas, ¿no? Y menos en distancias tan grandes como las que hay en Sudamérica. Entonces, los cielos estrellados son muy bonitos ahora, pero en noches como esta, a menos 10 grados, en el altiplano boliviano, con el Sajama ahí de fondo, la montaña más alta de Bolivia, pues se hace muy duro, ¿no? Una noche tras otra, a esas temperaturas. Pero bueno, ahí hubo noches en las que pudimos encontrar leña y en las que pudimos pues utilizarla a modo de fuego, calentar una piedra y bueno, que esa fuera nuestra estufa. Y no viajo solamente por los paisajes, aunque hasta ahora aparezca, sino que es la gente la que motiva el viaje, ¿no? Y eso es un poco lo que os vengo a contar hoy. Todas esas historias que se pueden documentar a lo largo del viaje sobre ruedas. Entonces esta, por ejemplo, es en el Titicaca, en el lago Titicaca, en frontera de Bolivia y Perú. Esto más concretamente en el primer pueblito en Perú. Pues bueno, una para llegar a conseguir todos esos retratos, para llegar a conseguir pues esa cercanía con la gente, se tiene que acercar a ella, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo lo único que hice fue gritar Hayaya, que es en su idioma como bendiciones, ¿no? Alegría. Y lo que hicieron fue invitarme a comer con todos ellos. Entonces estoy segura de que es la bicicleta la que de alguna forma te acerca a toda esa gente, ¿no? Y tú si llevas tu cámara, que en algunos sitios, por ejemplo como Bolivia, en algunos sitios como Uganda, el sacar un retrato a una persona es robarle el alma, ¿no? Entonces una vez te haces tu amigo o amiga de esa persona, pues como que ya le dejas de robar el alma. Entonces, bueno, pues llegando en bicicleta y no en un transporte a motor, digamos, igualándote de alguna forma al transporte que utilizan ellos en sus países, pues llegas como, o sea, te ven con otra perspectiva, ¿no? Y eso fue un poco lo que sentí en estos 2 años de viaje y en todos estos viajes que he hecho últimamente. Entonces, la gente me escribe mucho y me dice, ¿no? ¿Y cómo te acercas a toda esa gente para poderles sacar retratos o para poder documentarles, ¿no?
la clave de la fotografía o del retrato. Y eso entonces es un poco lo que os he dicho, ¿no? O sea, acercarte a esa gente y crear un vínculo, aunque sea de un minuto, de dos minutos, sentarte con esa persona y comentarle, ¿no? ¿Qué traje tan bonito llevas hoy? Entonces ya, después de esta foto me contó que ese traje lo había hecho ella. Entonces hay imágenes que también hablan por sí solas. Tampoco es fácil llegar en... Bueno, como gringo, ¿no? O gringa, que dicen ellos, tampoco es fácil llegar a esos sitios en la cordillera donde pues, igual han visto a poca gente europea o si no, igual es su primera persona, ¿no? Blanca, digamos. Entonces, bueno, pues de alguna forma te abren las puertas de su comunidad. Por ejemplo, los Kogi en Colombia me enseñaron incluso toda su comunidad, la distribución de sus casas, cómo era la jerarquía, cómo hacían miel y bueno, pues o esta gente mismamente en Ecuador, ¿no? Que iban a misa y se tiran dos horas caminando para ir a misa a la iglesia más cercana y bueno, pues te los encuentras de camino y surgen un poco las preguntas por ambos lados, ¿no? O si no, las escenas que ves prácticamente a diario, todas las mañanas y todos los atardeceres, subiendo y bajando los rebaños muy cerca de las faldas del Chimborazo en Ecuador. O si no, captando color en Perú. Esto es en el sur del Perú, captando color también en México. Y bueno, como os he dicho y siempre me gusta contrarrestar un poco, no solamente se capta color, sino también un poco los claroscuros, ¿no? De pues las realidades de Latinoamérica en este caso, y es un poco los grises de los mineros, ¿no? En esta ocasión es la mina Potosí, que es legal, digamos, en la que trabajan bastantes familias, sobre todo niños, pero bueno, en esta te puedes pagar para entrar, pero sobre todo es las minerías ilegales, ¿no? Sobre todo cuando viajas en un transporte como es la bicicleta, tienes que tener mucho cuidado de adentrarte, sobre todo en zonas remotas como esta, en la que esta señora misma que bajaba de por ahí arriba me comentó que no subiera por ahí porque había una mina ilegal, ¿no? Las minas ilegales, o sea, no solamente corres tu peligro si pasas por ahí, sino que el problema es que contaminan las aguas que van hacia los pueblos y esas aguas son bebidas por su gente, entonces, bueno, pues su gente al final acaba teniendo problemas, enfermedades, embarazadas, pues acaban abortando, etcétera, etcétera. Entonces, el problema siempre se hace mucho más grande y no es ya por seguridad mía el hecho de que ella me advirtiera eso, sino por todo lo que engloba, ¿no? Y bueno, allá donde fueras, haz lo que vieras. Aquí a mano izquierda con mi amiga Aurora, una cholita del altiplano boliviano que me invitó a cenar a su casita, o aquí a mano derecha subiendo mi primer 6.000 con las cholitas escaladoras que seguro habéis oído hablar de ellas. Yo me vestí de cholita en ambas ocasiones, no hice cima con la pollera, o sea, le pregunta. La pollera es la falda boliviana, pero sí que obtuve, bueno, pues el cariño de Dora y de Lita. Ay, no sé por qué. Bueno, el Dora y de Lita. Dora es la mamá de Lita y Dora acabo siendo también mi mamá boliviana, ¿no? Ahí va, vale. Bueno, y entonces ver a mujeres aymaras de esta forma, ¿no? Me empoderaba pues, muchísimo más a seguir el viaje y a poder de alguna forma crear una historia sobre Dora, ¿no? Sobre todo. Yo con Dora pasé mucho rato, muchos ratos, mucho tiempo en su casa y bueno, pues me fue contando muchas historias de su juventud, de su niñez y entonces un día, ya como al quinto día así, le propuse grabar algo, ¿no? Ella al principio me dijo que no porque, bueno, pues le daba mucha cosa abrirse a una cámara y más en historias tan sufridas como las que había tenido en su vida. Pero bueno, pudimos compartir pues escalada en sobre hielo a los pies del Huayna Potosí y pudimos traerlas a Bilbao para estrenar su película Cholita. Yo trabajo en el Festival de Cine de Montaña de Bilbao, el Mendifilm, que es ahora todos los diciembres. Y bueno, pues tuvieron la oportunidad de venir aquí a Europa a ver su película de la gran pantalla y bueno, pues a conocer sobre todos estos lares. No sé por qué no sale el vídeo ahora, pero os lo voy a enseñar al final de la charla, ¿vale?
El segundo documental que... O sea, os voy a enseñar un teaser. Pero el segundo documental que grabé fue en Centroamérica, más concretamente en El Salvador. Yo había estado, os he comentado al principio de la charla, que había estado allí con 19 años trabajando en un proyecto bueno, con mujeres, ¿no? Mujeres y aborto, adolescentes y embarazo, bueno, para que os imaginéis un poco, temas muy, muy delicados en países donde las leyes son muy duras, ¿no? Entonces, justo yo llegué, bueno, unos meses antes le había comentado a una de las compañeras que hacía 7 años que había conocido, que yo quería hacer algo con esas mujeres, ¿no? Quería hacer una pieza visual pequeñita, pero consistente, con, bueno, dando a conocer un poco la ley del aborto en El Salvador. Entonces, no sé si sabéis que las mujeres que abortan de forma natural en El Salvador son condenadas a cárcel. Entonces, hay más de 30 mujeres condenadas a cárcel por aborto totalmente espontáneo. Entonces, son mujeres que normalmente, bueno, la gran mayoría de ellas han sido violadas, tienen unas historias muy, muy duras, muy delicadas, donde hay, bueno, pues se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, era un tema muy, muy complicado de tratar, muy, que había que tratar de forma muy delicada. Pero bueno, yo había estado ya previamente, entonces sabía cómo manejarlo y bueno, todas las mujeres que trabajan con estas mujeres muchísimo mejor que yo saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la gran casualidad de llegar, me admitieron el paso a la cárcel para grabar dentro de cárcel y al día siguiente de grabar dentro de cárcel anuncian que estas 3 mujeres salen de la propia cárcel, ¿no? Entonces, claro, para mí fue algo increíble porque quien va a hacer una pieza documental siempre se espera mucho tiempo, ¿no?, para que sucedan estas cosas. Y sucedieron todas estas dos, o sea, estas dos cosas en 2 días. Entonces, al siguiente ya fue el 8M, entonces ya era como demasiado, ¿no? O sea, tres eventos tan importantes en 3 días, pues bueno, creo que mi cara lo dice todo, ¿no? Y todavía es a día de hoy las que me cuesta bastante seguir editando este documental porque fue una experiencia bastante intensa. Y hablando un poco de esto para saltar de continente, siempre me gusta recoger esta cita de Simón, que dice: nunca olvides que solo se necesita una crisis política, económica, religiosa para poner en peligro los derechos de las mujeres. Nunca deben de darse por sentado, siempre debes permanecer vigilante durante toda tu vida. Y así es como llegué a Irán, ¿no? El Irán que probablemente todos, o la gente que no haya tenido la oportunidad de estar en el país, se piense, es este, ¿no? Las mujeres con el chador, pero bien, no sé por qué no aparecen los vídeos, pero Irán tiene una cara oculta que ahora está, con todas las revueltas, está saliendo, pero bueno, las mujeres luchan y siguen luchando todavía por contar sus historias y por sus derechos fundamentales, ¿no? Y así es como empecé a recorrer toda la parte central de Irán, digamos la parte más turística, en las que todo el mundo me repetía, no somos persas, o sea, somos persas, no somos islamistas, y entonces, bueno, el calor ya era increíblemente agotador para ir en bicicleta, que bueno, lo que fui haciendo fue bajar hasta el punto más sur que creí conveniente, que era este lago que se asemejaba a Bolivia, y giré en sentido oeste hacia el Kurdistán. Siempre había tenido muchas ganas de conocer el Kurdistán y en este caso estaba muy cerca del Kurdistán iraní. Entonces, bueno, pues llegué y esto fue lo que me encontré, ¿no? Gente totalmente diferente, vestida, culturalmente hablando también, idioma. Entonces, la verdad que fue algo muy, muy, muy interesante de vivir. Estuve un mes en el Kurdistán. Un mes en el que me tuve que renovar la visa. Esta es la foto que me tuve que sacar para renovar la visa. Visa a la cual me la cancelaron aquí a mano izquierda, pero que a mano derecha tuve que salirme del Kurdistán para que me sellaran otra vez mintiendo que mi marido, que no existe, iba a venir, pero que bueno, que de alguna forma yo tenía que estar y conocer el Kurdistán sí o sí. Entonces, gracias a esta familia que me alojó en Sanandaj, me decía, ¿no? Queremos que conozcas el Kurdistán y queremos que te vayas de Irán con buen sabor de boca. Entonces, perdonad, compartí la última cena con ellos, que veis a mano derecha, y nada, fue inminente mi salida. Mi primera noche en el Kurdistán fue la primera y última noche que pude acampar en la región.
Bueno, pues este hombre que veis aquí apareció con una garrafa. Yo la había visto con un rebaño de ovejas un poquito antes, le había sacado unas fotos que podéis ver en mi página web, le había sacado unos retratos, unas fotos y tal, pero el tipo, bueno, pasó bastante desapercibido, bastante rápido, y al de 10 minutos o así vino con una garrafa de 5 litros para que pudiera asearme y tomar agua, todo esto a través de gestos. Entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante increíble. Allí por donde iba, bueno, como veis aquí supercargada, llevo todo el material de foto, todo el material de vídeo, el ordenador, todo de las alforjas y... ¡Opa! ¡Ay! ¡Jope! Aquí. ¡Ay! Ah, vale. Y bueno, pues la gente es muy graciosa, ¿no? Porque cada vez que paraba en algún pueblito, lo primero que me decía era como... Llámame, toma mi teléfono y llámame cuando necesites cualquier cosa. Y yo decía, jo, pero si mira qué smartphone tienes, ¿no? O sea, en realidad, no tenía ni un smartphone. Yo decía, si no nos podemos entender ahora, ¿cómo nos vamos a entender atrás de una llamada, ¿no? Entonces, bueno, era muy gracioso. Y bueno, pues lo que os he comentado antes, ¿no? El hecho de viajar en un transporte tan... Bueno, tan humilde y llegar a toda esa gente que no ve todos los días pasar gente europea o gente occidental por la puerta de su casa, pues te invitaban, ¿no? En este caso, pues a coger miel con este chico y, bueno, pues a experimentar sobre todo esa hospitalidad de la que tanto es conocido el pueblo iraní, ¿no? En este caso me quedé con esta familia como 3-4 días y lo único que hicimos fue... Pues comer, bailar, cantar, les ayudé en su huerta, la miel, pues bueno, cosas básicas, ¿no? Y como anécdota, pues en un mes en el Kurdistán me gasté menos de 60 euros, no sé si fueron 58. Y bueno, pues es que la gente era demasiado hospitalaria conmigo, ¿no? Ni tan siquiera me dejaban comprar ni un botellín de agua. Entonces, este fue el último paso de montaña que hice entre Irán e Irak, en el valle de Uramán. La verdad que, si os soy sincera, me daba bastante, bastante apuro, ¿no? Porque siempre, bueno, las noticias, un poco volvemos a lo mismo, las noticias de Irak siempre han sido bastante malas. Entonces, bueno, pues estar en frontera con Irak, pues me daba bastante, bastante cagele. Entonces, fue algo increíble. La gente, fue un puerto de montaña bastante duro, la gente me pitaba, me sacaba los puños por la ventana. Y así es como tuve que coger un bus porque ya se me caducaba la visa del primer mes del Kurdistán. Y bueno, entré en Armenia, que me he enterado que aquí hay una armena, y yo la verdad que es un pueblo al que admiro y del que no sabía nada sobre este pueblo. Y bueno, en la frontera me esperaba una amiga que, bueno, que no estaba en su mejor momento y al que se le juntó una de las rutas más difíciles que yo he hecho en estos 2 años, ¿no? Una ruta de pura montaña, y una entiende un poco la dimensión de lo que está haciendo una vez. Bueno, pues no sé, yo supongo que es porque vino ella, dije, ostras, esto ya está pasando un poco ya el extremo de lo difícil, ¿no? Es que nos metimos en un sitio de montaña donde por carretera se hacía más o menos en un día, pero nosotras hicimos un paso de montaña de unos 4 días, del sur subiendo hacia la parte central. Entonces, en esos primeros días en el Cáucaso, lo que nos pasó fue que sufrimos la ausencia del agua. Y a mí siempre me gusta decir que el agua, el ser humano solamente aprecia el agua cuando la carga, ¿no? Y yo soy la primera en la que ahora mismo me meto en la ducha y me puedo estar 10 minutos y no me acuerdo de esto ya. Pero cuando volví a casa, luego os puedo contar todas esas penurias que sufrí, ¿no? De abrir el grifo de agua y decir, ostras, si hay agua aquí, puedo beber 24 horas y no la tengo que cargar. Entonces, bueno, nos sustentábamos un poco de las tormentas de esos charcos que generaban, ¿no? Por las noches. Entonces, un poco hablando de las tormentas, en esta escena que veis aquí, nosotros elegimos terminar ese día, estamos casi en la parte más alta del paso de montaña, y decidimos acampar en la... O sea, decidimos meter las esterillas y echar ahí un poco base para esa noche en la furgona de la izquierda. Nosotros no miramos si tenía neumáticos, si no. Entonces, bueno, el día estaba como le veis ahora y en una hora y poco vino una tormenta increíble y unos rayos súper cerca. Es que nosotras estábamos súper, súper cagadas y lo que hicimos, o sea, yo no sabía, pero mi amiga lo que me dijo fue como,
Ana, toma esta piedra que me han dado, apriétala bien porque esto nos va a dar energía y buena suerte, ¿no? Entonces, ya cuando amainó un poco la tormenta, lo que hicimos fue pasar al vagón de la derecha y allí bueno, dormimos toda la noche con un montón de aspirando ese polvo blanco que veis ahí a la derecha. Cuando una vez empezamos a descender de aquel primer paso de montaña, lo que nos pasó fue que nos encontramos con otro impedimento, y es que a mitad de camino había este rebaño enorme de ovejas, y yo pensaba que el rebaño de ovejas subía, y lo que estaba haciendo era simplemente estaba ahí en ese trozo de barranco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me asomé y le dije, Yane, es buena señal porque los pastores están subiendo ya las ovejas, y eso quiere decir que bueno, que va a haber menos tormentas, ¿no? Porque si la suben más altura, eso quiere decir que ya no vamos a sufrir tanto. Entonces, bueno, yo estaba bastante lejos de aquella idea, y empezamos a descender y empezaron como 5 perros viniendo hacia nosotras para, bueno, pues para proteger su rebaño, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos encontramos en un momento en que, ostras, no podemos pasar por el camino porque está ese rebaño de ovejas, que por lo menos había 200, y ¿qué hacemos, no? Entonces, apareció esa persona que veis a mano derecha, que tenía nuestra edad, un pastor, y él mismo tuvo que tirar piedras a los propios perros para que nos hicieran hueco las ovejas y pasar por lo que era el camino, ¿no? Entonces ya una vez pudimos pasar el rebaño de mano izquierda, nos invitó a su caseta y bueno, pues pudimos tomar el que fue nuestro primer café armeno. Entonces, esto es un poco lo que os quiero contar de Armenia. Aparte de la hospitalidad, sus montañas. Os juro que este verde o sea, tiene muy, muy poca edición. Y este es el hermano del pastor aquel que nos iba a hacer de GPS, porque no sabíamos, pero era una zona con mucho oso. La parte sur, hay un parque natural ahí con bastante oso. Y mi amiga me decía, Ana, ¿y tú lo sabías? Y no me habías dicho nada, y no sé qué. Entonces, bueno, en fin, que las iglesias y todos los monasterios que hay tanto en Armenia como en Georgia, bueno, pues empezaron a ser un poco el techo de nuestras noches, ¿no? Ya en estas fotos ya estaba sola, mi amiga se había vuelto a casa, y bueno, pues el Cáucaso iba un poco de eso, ¿no? De queso, canciones, mucho trabajo en el campo, mucho vodka, y bueno, pues esta mujer en concreto, por ejemplo, se bebió como 13 chupitos para amenizar un poco la noche. Me acuerdo que después les ayudé a segar un campo y después les saqué un montón de fotos, todo. Ellos me decían, no, tú Europa, tú fotos y nosotros el trabajo en el campo. Y yo les decía, no, es que mira, o sea, en Europa también hay gente que se dedica al campo, ¿sabes? Que no pasa nada. Entonces, es muy gracioso desmitificar un poco el allí, aquí y el aquí, allí. Entonces, bueno, en este caso acabamos, eran como 3 niños de Georgia, esta pareja, y yo segando ahí un prao, y a la noche, bueno, pues hicieron una cena para todos, los niños fumando, bebiendo, hasta que, claro, yo no entendía muy bien, ¿no?, quiénes eran esos niños, por qué estaban ahí, el matrimonio de su abuelo, sus padres, bueno, ya llegaron sus padres, dejaron de fumar los niños, y la señora fue cuando se trincó los 12 chupitos. Y a la mañana siguiente, la señora estaba mejor que yo, ahí la veis, haciendo pan, y estaba más fresca que vamos. Y bueno, pues a veces te encuentras con gente que solo necesita un poco eso, ¿no? Que la escuchen, que la abracen, mujeres que te ven un poco como heroínas. Y, por ejemplo, en este caso, mi amigo Yane, estaba esta pastora a mano izquierda, y bueno, pues de alguna forma, pues lo primero que te hacen es darte un abrazo, ¿no? Y a mano derecha aquí, esta foto que me gusta mucho, esta mujer nos invitó a su casa y estaba haciendo ganchillo. Entonces yo le dije, como no teníamos un idioma en común, le dije, espera, vamos a llamar a mi madre, y mi madre también hace ganchillo. Entonces ahí se estuvieron comunicando la una con la otra, enseñándose sus cosas. Y así es como le dije adiós al Cáucaso. Mi parada siguiente era, la ruta que tenía prevista era esta, pasar por Kirguistán, o sea, empezar en Uzbekistán, por Tayikistán, Kirguistán, Pakistán, bueno, pues todo el norte de India,
hasta Japón, ¿no? El COVID vino, obviamente, como a todos, pues no pude llevar a cabo esos planes. Y no entiendo por qué está... Ya lo siento, porque la presentación no es la correcta. Pero bueno, os tenía preparados aquí unos vídeos para enseñaros un poco los trabajos que he hecho junto con Lumix de los diferentes proyectos que he podido realizar, ¿no? Os he contado un poco el viaje en bicicleta, podéis ver todos los retratos y toda la... Bueno, todo lo que veis en la web es básicamente los 2 años en bicicleta. También hay muchos retratos de otros viajes, como Uganda, por ejemplo, Gambia. Pero eso, yo os quiero contar un poco, o sea, quiero contar un poco la historia que hay detrás y el cómo llego a esa gente, el cómo me acerco a ella y cómo de alguna forma entablo esa conexión, ¿no? Y bueno, pues el COVID me permite también conocer los alrededores de casa, en País Vasco, junto con amigos. También me permite pues, conocer, escaparme un poco el invierno y conocer las Islas Canarias. Aquí fui para un proyecto, para una revista digital de fotografía y bikepacking. Y bueno, pues tuve la oportunidad de tirarme casi 2 meses documentando las Islas Canarias, creando rutas y creando contenido para esta revista. Y bueno, pues un poco os quiero contar eso de si veis un sitio de alta amenaza, como aquí, que no pasa nada, ¿no? O sea, a mí, por dejar mi trabajo fijo en una productora, por estudiar incluso comunicación audiovisual, pues me llamaron loca, ¿no? Me dijeron que a ver qué hacía yo estudiando algo de lo que no podía vivir, ¿no? Y yo creo que pues una lo tiene que intentar al menos, tiene que creer en ella, tiene que creer en los proyectos que va a hacer, qué hace y sobre todo eso, que nadie os diga que no es posible, ¿no? Porque igual no ha sido posible para esa persona, pero sí lo va a ser para ti. Entonces, lo que me llevo es eso, toda esa conexión, todos esos proyectos que ya siento no poderos enseñar, pero igual lo vamos a intentar ahora de forma rápida. Mientras, igual nos podéis hacer alguna preguntilla para... Mientras... Yo no tengo una pregunta, solamente un comentario. Un momento. Perdón. Es que no se oye detrás sí. Ni... Yo no tengo una pregunta, solamente, ¿sí? solamente un comentario. Al principio dijiste algo así como que, bueno, tengo 30 años y de aquí en adelante viene un barranco y tal. ¿Qué barranco, sabes? O sea, tienes historias para contar el resto de tu vida como a 200 generaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, qué genial todo lo que viviste. Muchas gracias. Jo, perdona que no te mire. No, o sea, realmente sí que es verdad que... Espera, me voy a coger. Sí que es verdad que yo siempre he tenido como esa barrera mental, pero por todo lo que oía eso de una vez cumples 30 ya está todo como hecho, ¿no? Hay que aprovechar. Entonces, realmente... ¿podemos utilizar este? Vale, no, vale. Bueno, eso, realmente es más que nada... mi barrera mental, o sea, yo he cumplido 30 y sigo siendo feliz, incluso más, ¿no? Ahora miro para atrás y digo, ojo, qué guay. ¿No están ahí? No están ahí. Espera, pero vamos a hacer rápidamente... no sé si alguien más tiene alguna preguntilla. ¿Nadie tiene...? Sí. Espera, voy a meterlo aquí, vale. La experiencia más chocante que he vivido hace 2 años, sí, en estos dos últimos... Sí. ¿Dónde ha sido? ¿Qué ha pasado? Jope. No sé, es que vivir en bicicleta es muy intenso. Entonces, realmente yo no sé hasta qué punto es como algo en concreto. Es más que nada el simple hecho de vivir en bicicleta... sí, sola, que muchas veces he ido acompañada también, como habéis podido ver, pero sí, o sea, es que lo que me pasa, por ejemplo, es que cuando estoy acampando, yo siempre trato de mirar las fotos que he sacado, ¿no? Y a veces digo, ostras, he vivido todo esto en un día, ¿eh? Por ejemplo, este verano pasado he estado en Kirguistán y ha venido mi pareja y me dice, jo, esto es como dijo, un día aquí es como un verano en Pirineos entero, ¿sabes? O sea, es muy intenso.
No sé si alguien más tiene... Vale, va, vamos a meter esos tres vídeos. Perdón. Sí, he visto por ahí antes alguna mano. ¿Qué cosas son las que consideraste más importantes a la hora de planificar el viaje en bicicleta? Más importantes, yo creo que sobre todo. ¿Cuánto tiempo te llevaron? Para mí, mental. Yo ya venía de hacer bastantes viajes y de tener como experiencia, sobre todo de voluntariado. Y todos los viajes que había hecho anteriormente, pues a India, Indonesia, tal, también los había hecho sola. Entonces eso me permitía, me había dado ya como esa valentía, digamos, de atreverme, ¿no? A decir, ostras, pues voy a hacer un viaje en bicicleta sola. Sí que es verdad... Sí, pero no es lo mismo. Sí, no, eso te iba a decir ahora. Sí que es verdad que es muy diferente porque cuando viajas con una mochila, por ejemplo, tú no tienes que acampar. Y claro, el acampar es algo... que engloba mucho y sobre todo muchos miedos. Entonces, sobre todo al principio tienes que... Bueno, yo empecé ahí en Latinoamérica, pero ahora cuando me escriben muchas chicas es algo así como, jo, pues empieza cerca de tu casa, que es donde mejor te sientes, y luego ya ve creciendo, igual empiezas por una Eurovelo o una ruta más sencillita por Europa, o que no tiene por qué ser más sencillita en cuanto a igual tienes más campings o sabes. Sí, por Chile fuiste por la carretera austral o por... No hice la carretera austral porque llovía muchísimo y yo estaba ya como en la zona del Chaltén y había inundaciones en carretera austral y entonces ya tiré por Argentina. Sí, pero me queda muy pendiente. Sí, problemas de pinchazos, sí. Tú me has preguntado, perdona. Pues sí, pero tampoco muchos, ¿eh? No. Y era lo único que sabía hacer de la bici, así que... Sí. Sí. Sí, tenía otra pregunta. Más que nada, ¿cómo saber cómo planificabas un poco la ruta, qué camino seguir, si utilizas GPS, con mapas, si pues, ibas haciendo y en función sí. de...? Pues mira, a mí me gusta mucho parar a preguntar los pueblos, por si tienen, si conocen algún sitio chulo, que no salga ninguna guía o algún cerro, como llaman ellos. Pero sobre todo hay una página web que se llama bikepacking.com en la que tienes bastantes rutas y son rutas muy, muy remotas que te tiras 10, 15 días mínimo tú solo, sí. En pura cordillera, pero ahí es donde realmente accedes a toda esta gente y a todas estas historias y donde, sí, o sea, realmente ves la pureza del lugar, ¿no? Porque, bueno, yo también he estado en Cusco, ¿no? Por ejemplo, pero te sales un poco de Cusco hacia nada, hacia una cordillera súper cercana y dices, ostras, es que cambia todo muchísimo. Mira, hablando de montaña, os voy a enseñar el clip, bueno, es un minutito, que os he querido enseñar de las cholitas, el que le grabé a Dora. Pero no, yo quisiera subir, siempre era ese mi anhelo de subir, pero no había una oportunidad así, y como éramos también esas veces señoras, también igual que mí, algunos a cocinar subían y algunos porteadoras había. No se puede ir a la montaña. Ni una pita colgada, ni una cuerda colgada, con las polleras no van a poder. Pero eso nos animaba más a nosotros. ¿Cómo no vamos a poder? Querer es poder, sabemos decir. Entre nosotros nos hablábamos. Vamos y todos nos animamos de la noche a la mañana. A mí también me llamaron, nos llamamos entre nosotros. Vamos, ya vamos, estás animada, yo también, ya vamos. Sí.
porque no está tan en que mamá quiere. Cuando ponche suma 20 churay mai que ti me sama, ti vera pa con pa to que salos pa to que amor pa. Ham pu sin no hay nada, son cate na pa, son cate ham pu son pi. Bueno, pichu ma che pichu. Tu permiso ta coi ku. Ham pu sa. Ham pu no está. Ama sin no tan pu che. Pa que ven que me ven que apu ham pu. Ham pu son che. Y aprovechando un poquito, os voy a enseñar también. Ay, joder. A ver. Bueno, tenía preparado unas imágenes. Bueno, hace como un par de años. También yendo en bicicleta un día por el monte, en País Vasco. Conocí a un chico de Guatemala, y entonces me puse a hablar con él, ¿no?, sobre Guatemala. Y me contó que él vivía en País Vasco desde hacía muchos años y que tenía un proyecto, se llama Ibilki, sobre gente discapacitada en montaña. Entonces, que hacían varias expediciones, dependiendo de la gente, pues con gente con síndrome de Down, por ejemplo, hacían salidas más cortas, con gente que tuviera discapacidad física utilizaban una silla que se llama Yolette, las que accedían, dependiendo del monte, pues, a unos sitios o a otros, ¿no? Entonces me comentó que estaban justo ese día con gente que tenía retinosis pigmentaria, que es gente de baja visión, que en realidad sí que ve, pero quizá un 5%, un 6%, un 8%. Entonces, a medida que van pasando los años, normalmente esta gente se acaba quedando ciega, ¿no? Entonces, a mí la verdad que me encantó, le pedí su teléfono y le dije que quería formar parte de su grupo de voluntarios, ¿no? Entonces lo que pasó fue que me dijo que sí, que no había problema, y al fin de siguiente ya estaba con un grupo de gente con baja visión y conocí a Bego, que Bego es una persona que se movía muy bien en el monte, ¿no? A mí la verdad que me sorprendió bastante, solamente ve un 5%, pero ella camina por Bilbao y camina por el monte como una persona que ve, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo su historia, tiene una historia por detrás bastante potente, tiene una hija, en el parto perdió mucha visión, entonces hay muchas, ella los llama muchos duelos que ha tenido que superar a lo largo de su vida, ¿no? Y ella, tanto ella como toda la gente que tiene baja visión, ¿no? Pero ella de alguna forma lo quiere dar a conocer y lo verbaliza, ¿no? Entonces yo le dije, jo, Bego, a mí me gustaría hacer algo contigo, como un mini clip y poder presentarlo, por ejemplo, al Festival de Cine de Montaña de Bilbao. Entonces me dijo, vale, pues soy toda tuya. Entonces empezamos a grabar, que va a ser el teaser este que os voy a enseñar. Y de repente, en el segundo ascenso que hicimos, apareció una persona marroquí también con baja visión que vive en Bilbao también desde hace como 20 años. Tiene su propia asociación y ayuda a más gente de marroquí a que encuentren trabajo, ¿no? Y entonces fue muy gracioso porque le comentamos lo que estábamos haciendo y él dijo, yo me quiero apuntar. Entonces dije, jo, qué guay, ¿no? O sea, tener la historia de una persona inmigrante en País Vasco y tener una persona de País Vasco, mujer y hombre además, me llamaba bastante la atención. Entonces el proyecto se hizo muy grande, pudimos conseguir bastante financiación por el tema de la Federación Vasca de Montaña y también por retinosis pigmentaria y diferentes asociaciones que soportan a ellos, ¿no? Entonces os voy a enseñar un clip muy, muy chiquitín, solamente de Bego, porque se me olvidó deciros que nosotros hicimos también varias cimas en Pirineos, en País Vasco, y luego terminamos como nuestra cima y proyecto final fue la cima del Tupcal, que, como os he dicho, Ridwan es de Marruecos, entonces, era su cima, digamos, a la que nunca había ascendido, y porque él es del desierto. Entonces, claro, pues imaginaros, un marroquí del desierto en Tupcal, ¿no? Entonces era como una historia muy, muy guay. Desgraciadamente no podemos, el proyecto se hizo tan grande que necesitábamos mucho más tiempo para la edición. Entonces os voy a enseñar un pequeño teaser que fue el que presentamos a las asociaciones para que nos dieran financiación. Y en este solo sale Bego.
se pueden hacer muchas más cosas de las que pensamos, aunque no veamos. He conocido gente que ve mucho menos que yo, y eso para mí pues es un ejemplo y me permite la tranquilidad de saber que cuando pues deje de ver del todo, o si llega el caso, o que vean mucho menos, me iré poco a poco adaptando. Y tengo una discapacidad visual, que se llama, una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. La característica que tiene es que voy perdiendo campo visual, o sea, se va cerrando mi campo visual, y también pierdo agudeza visual, o sea, no veo con nitidez. Voy agarrada a la barra direccional y eso pues me da mucha seguridad. Me da miedo que no te veo, Cristian. No pasa nada, yo estoy. Justo ahora con tu derecha hay un agujero grande, es un escalón más grande. Vale. Ahora ¿ves toda esta? Sí. Todo esto es de la UITS, pero justo aquí, ahí se ve como una pirámide. Y ¿como una pirámide? Sí, ese se llama Udalites. Udalites. Y este está ahora completamente blanco. Luego ya viene pues todo lo del valle, y bueno, ya están ahí los pueblitos. Nosotros venimos más o menos de esta dirección. Es así que fuimos al Gorbea, que fue mi primera vez, y bueno, para mí fue pues una oportunidad impensable. Casi un antes y un después. Bueno, eso fue el miniclip que, como os he comentado, para el tema de las ayudas económicas y poder hacer ya lo que es un documental. Otro de los proyectos que me gustaría haberos enseñado es... No sé qué ha pasado, pero os quería enseñar unas fotografías analógicas que he sacado este verano en Kirguistán y de las cuales me gustaría sacar un libro, porque han salido, yo creo que imágenes bastante, bastante potentes. O sea, yo también imágenes bastante malas, pero las buenas han salido, creo que muy buenas. Así que, nada, o sea, no sé si alguien más tiene... Ya siento no poderos enseñar ninguna foto de Kirguistán... pero eso, o sea, he llevado esta cámara, esta Lumix, la GH6. Dale, sí, perfecto. He llevado la GH6, que para viajar en bicicleta, o sea, para mí ha sido increíble, porque la calidad de vídeo es espectacular, la calidad de foto también, el peso es maravilloso, las lentes son súper pequeñas. No sé, para mí es la cámara perfecta para cualquier tipo de viaje, ya no solo en bicicleta, sino también incluso mochila, viaje de cualquier tipo. Así que no sé si también tenéis alguna preguntilla. Sí. ¿Las baterías donde las cargabas? Ah, las baterías donde las cargabas, muy buena. Mira, llevo una placa solar que es en formato libro, digamos, la que luego abro y extiendo, y lo pongo detrás en la bicicleta, las alforjas. Entonces digamos que van como de forma medio circular. Y sí, eso me carga las baterías y me carga el móvil. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo llevo, a Kirguistán, por ejemplo, llevo 4 baterías y la verdad que aguanta bastante bien, sí. Y cuando hace mucho frío, sí que es verdad, como todas las baterías, pues guardarlas bien. Duermo con ellas en el saco también. Y comparto saco con las baterías. Y eso, no sé si... Sí. Saber qué lentes utilizas más en viajes o qué lentes sí. Llevabas. Pues llevo 2 lentes, 70-200 seguro. Me gusta sobre todo en paisajes de mucha montaña. Y creo que fue 14-35, como gran angular para... Sí. ¿Es mi micro 4 lentes? Sí. Ah, vale, mil gracias. Creo que... A ver... debería estar aquí. No sé qué ha pasado. Yo creo que al guardar la presentación no se ha guardado bien o algo, no lo sé. Os voy a enseñar simplemente las analógicas, ¿vale?
Solo os quería enseñar dos para que fuera un poco sorpresa, pero al final creo que voy a abrir y os voy a enseñar más. Vale. Voy a hacer al tuntún, ¿vale? Aquí, no sé, esta creo que haya cogido... No, a ver... ¿Alguien quiere ir preguntando algo? Pues yo llevo una analógica que tenía mi madre, una, veis, esta no es tan buena, una Olympus que tenía mi madre, pero muy, o sea, muy básica. Yo fui un poco a la aventura en este sentido y, bueno, no sé, quería a ver esta otra, no sé, bueno. Eso, que hay muy bonitas ahora mismo, estoy buceando en un mar, pero que eso, que muchas gracias. No sé si alguien más, la última preguntilla. ¿Pudiste completar el documental? ¿Cuál? El de Begoña y la persona de Marruecos. Sí, 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 sí. Estamos trabajando en ello. Se iba a presentar este año en el Festival de Cine de Montaña de Bilbao, en el Mendifilm. Pero íbamos a ir muy apurados, entonces dijimos, bueno, vamos a esperar a la siguiente edición. Y sí, sí, sí. Entonces, y seguimos con el proyecto, aunque ya no estamos grabando, pues seguimos, bueno, sigo siendo voluntaria y me lo paso súper bien con toda esta gente. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Volverías a hacer otra cosa como la de Sudamérica? ¿La repetirías? ¿La misma? ¿O otra? Sí. ¿La repetirías el paso otra vez por Sudamérica? Mira, sí, pero te lo digo como sí, o sea, a ver, sí, pero me da mucho miedo la vuelta, porque esto es como cuando, mira, esto es como cuando tienes ya 30 y no bebes porque al día siguiente vas a estar mal, pues igual, entonces, sí, joder, es muy dura la vuelta, muy dura de procesar y de volver a entender todo un poco, sí. Pero sí me gustaría, o sea, sigo haciendo viajecitos. Como os he dicho, yo soy autónoma, trabajo en producción, edición y tal. Entonces, bueno, voy alternando mi trabajo y junto con los viajes en bicicleta que me permiten hacer los proyectos que realmente me llenan, ¿no? Y luego con estas imágenes que habéis visto, por ejemplo, lo que sí que después hago es escribir muchos artículos para revistas. También vendo algunas fotos, no sé, o sea, les ha compartido también a esto, sí. ¿Las fotos que vas haciendo, las vas salvando in situ o en disco duro? Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque es que si no, sí. Es que no se oye. A ver, si no pedís el micro, de este no chico dice, a ver, ¿cómo guardo las imágenes? A ver si voy volcando. Y sí. Yo no puedo, o sea, llevo el portátil conmigo en la bicicleta, pero no puedo, o sea, al final la batería tiene su tiempo y no puedo, en ruta no puedo usarlo. Pero una vez llego a un sitio que tiene enchufe, sí que es verdad que descargo todas las tarjetas. Nunca he tenido ningún problema y, no sé, voy a tocar madera, no sé. Pero a la hora de descargar siempre me ha ido todo bien, no me ha fallado ninguna tarjeta y eso, o sea... Sí. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Luego tengo muy buena memoria, ¿eh? O sea, sé dónde está sacada cada foto y sí. Luego también se puede geolocalizar, por ejemplo. Yo no lo tengo activado porque chupa más batería, pero sí. O sea, por ejemplo, las salidas que hago por Pirineos y así, sí, sí que se hacen. Ok, siento este fallo por mi parte de la presentación. Tenía un montón de fotos más, pero bueno, espero coincidamos en otra. Así que nada, muchísimas gracias.